Senador, muy buenos días. ¿Son suficientes las ayudas que ha enviado el Ejecutivo como proyecto de ley que se están tramitando en el Senado para frenar la presión que se viene por hacer un nuevo retiro de fondos previsionales? Bueno, buenos días, Eli. Claramente las ayudas son insuficientes y lo hemos dicho desde ayer que se suspendió en la Comisión de Hacienda la votación respecto a las ayudas económicas. Y qué bueno que se suspendió y se postergó por una semana para que el gobierno recapacite, porque si ya criticamos al gobierno, al presidente Piñera, por haber hecho una focalización excesiva de las ayudas durante la pandemia y durante las complicaciones económicas al 40% más vulnerable de la población, este gobierno es dos veces más amarrete y más exclusivo en la ayuda económica respecto a la población que lo necesita. Porque lo que se ha anunciado, tanto la billetera electrónica como el bono marzo, está indexado al subsidio único familiar y a la asignación familiar. Y esto es solamente 1,5 millones de hogares de los 7 millones que existen. Por lo tanto, ya ni siquiera es el 40% de la población, es solamente al 17% de la población. O sea, todavía va quedando un 23% de la población más vulnerable que no va a recibir nada. Y en segundo lugar, queda toda la clase media que no va a recibir nada. En este contexto, a mí no me extrañaría que aquellos diputados y diputadas que vuelvan a impulsar un proyecto de sexto retiro, de reforma constitucional, de sexto retiro, como ya se ha anunciado a partir de abril, a mí no me sorprende y que además reciba la presión de justamente los sectores que la están pasando mal, porque aquí hay otro contexto, Eli. El contexto es que todos los sondeos, los últimos sondeos, indican que un poquito más del 40%, el 43% de la población dice que no alcanza a llegar a fin de mes. Los indicadores de empleo y desempleo han venido a la baja en el término de empleo o aumento en el desempleo, particularmente mujeres. Y por otro lado, hay un 45% de gente, que es casi la otra mitad, que dice que llega justito a fin de mes. Entonces, cuando está esa situación económica, cuando se prevé un año complejo, aun cuando el IMASEC haya sido algo favorable y en donde, ojo con esto, la inflación que llegó a un 13%, nada dice que va a tener una baja sustantiva y por lo tanto cuando tenemos un IPC que no es el mismo IPC para todas las chilenas y los chilenos, el IPC pega mucho más duro a las familias vulnerables, a los adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, porque tienen otra composición del gasto. Los adultos mayores gastan más en remedio. Las personas en situación de discapacidad que viven de una pensión tienen un IPC distinto. Y la comida ha subido un 24%. Entonces, no se condice lo que le pasa a la gente con los anuncios del gobierno, claramente, ni por cerca. Senador, Mario Marcel, que cuando se tramitaron al menos los tres primeros retiros era presidente del Banco Central, ha dicho ahora también en su calidad de ministro de Hacienda que si bien la situación es distinta, el contexto del escenario económico es distinto a cuando estábamos en pandemia, hay algunas ideas que señalan que en definitiva la gente si hace un nuevo retiro podría tener mayores costos sociales y que la inflación en definitiva es consecuencia de haber hecho esos retiros. Aún así, ¿usted cree que estaría bien evaluar, por ejemplo, una idea de autopréstamo de estos mismos fondos o u otra medida similar para que, en definitiva, la gente de la clase media de la que usted habla pueda ir absorbiendo mejor la crisis económica? Mira, ni siquiera voy a hablar de generosidad, voy a hablar de claridad política. Si el gobierno no se anticipa con ayudas que sean más contundentes y más amplias, vamos a tener un problema. Vamos a tener un conflicto frente a gente que la puede pasar muy mal. ¿Ayudas no necesariamente respecto a transferencias directas, por ejemplo, a qué se refiere? Bueno, pueden haber distintos tipos de ayuda, porque a la población más vulnerable sin duda que hay que colocársela en la cuenta RUT. Las ayudas han sido así, ¿no? Pero a la gente de clase media hay otras maneras de ayudarlo. Los créditos blandos, la suspensión de algunos compromisos financieros mientras tanto, o ayudas, te fijas, para que ellos puedan resolver sus cuentas. A mí me parece incomprensible, por otro lado, que el propio gobierno esté hablando de ajustar las cuentas del agua. O sea, cuando en una situación como en la que estamos, además se está pensando en subir las cuentas del agua, cuando no se ha cumplido el compromiso que el ministro Marcel, lo digo en primera persona porque yo estuve ahí, fue el que le planteó el tema del congelamiento de los precios de la parafina y del gas en marzo, recién asumió el gobierno y se comprometieron de que junto con el MEPCO, con los 750 millones de dólares que se iban a inyectar para estabilizar el precio de las gasolinas y el petróleo, se iba a
anclar el precio de la parafina, que se hizo, con un poco de retraso, pero se hizo. Pero con el gas nada. Hasta el día de hoy todavía no se resuelve cómo vamos a hacer que el gas efectivamente tenga, comillas, el precio justo que el gobierno dijo que iba a tener. Senador, y estas medidas que usted señala, al no irrogar algunos gastos fiscales, implicar, por ejemplo, modificación de reglamentos, de decretos o de leyes en particular, ¿podrían ser iniciativa del mismo Congreso? ¿Podrían ser impulsadas por senadores o diputados? Bueno, lo que ocurre es que nosotros tenemos una limitante formal y es que no podemos presentar proyectos que signifiquen gasto fiscal, signifiquen la colocación de presupuesto público o la modificación institucional. Tiene que contar con el patrocinio del gobierno. Por eso es que estamos apelando a la consecuencia política del gobierno. Un gobierno que se dice transformista, que está por y para la ciudadanía, no puede ser un gobierno más amarrete que lo que fue el gobierno del presidente Piñera. O sea, en el gobierno anterior se focalizaron las ayudas en momentos difíciles al 40% y hoy tenemos al 17%. O sea, no se condice, no se entiende. Y en ese contexto, si bien es cierto, bienvenida a las ayudas que se han anunciado, los 60 mil pesos en el bono marzo y mejorar las condiciones de esta billetera electrónica, la verdad es que el gobierno tiene que ir pensando en cómo resolver. De otra manera, va a seguir la presión por el sector retiro. Si es natural, la gente va a presionar y van a haber parlamentarios que lo van a apoyar, sin ninguna duda. Perfecto, muchas gracias, senador Iván Flores. Por lo pronto, Carlos, y a todos quienes nos ven, continúa el trámite de estas ayudas económicas que están mayormente enfocadas a la población más vulnerable de nuestro país. El próximo lunes en la Comisión de Hacienda, el martes en la sala del Senado, y debiese pasar además a su segundo trámite.